las Estrellas Orientales, un equipo de la Liga Dominicana de Béisbol Invernal, con sede en San Pedro de Macorís, y su hogar es el Estadio Tetelo Vargas. Conozcan su historia. El equipo Estrellas Orientales fue fundado en 1910 en San Pedro de Macorís. Se formó con la idea de hacerle competencia al equipo dominante de entonces, Tigres del Licey. El primer roster de jugadores de Estrellas Orientales lo integraron John Aves, Lorenzo Bovea, Pedro Correa, Raúl Calbucia, Manuel Jiménez, La Culebra, Pompillo Santana, Miguel Ángel Risco, Emilio Guerrero, José Antonio González, Checho, Lico, Mayen y Miguel Zaglul. Su primer presidente fue Luis Prada. En 1912, el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís organizó un torneo entre los equipos capitaleños Tigres del Licey y Nuevo Club, con el local Estrellas Orientales. El equipo Estrellas Orientales ganó el campeonato, para lo cual ayudó un forfait al equipo Nuevo Club. En 1936, el equipo Estrellas Orientales consigue su primer campeonato nacional oficial al imponerse a Santiago Baseball Club, Tigres del Licey y Leones del Escogido. El torneo disputado entonces se llamó Mayor Trujillo y el trofeo. Julia Molina, en honor a la madre del dictador Rafael Leonidas Trujillo. El certamen fue dedicado al hermano de Trujillo, de nombre José Arismendi Trujillo, apodado Petán. Las Estrellas volvieron a ganar el campeonato nacional en 1954, en la época en la cual el torneo se disputaba en el verano. Repitieron como monarcas del béisbol dominicano en 1968, ya que en esa época ya el torneo se disputaba entre otoño e invierno, como ocurre hasta ahora. La próxima conquista del Campeonato Nacional de Béisbol por las Estrellas fue en la temporada 2018-2019. Lo hicieron bajo la dirección del manager dominicano Fernando Tatis.